Okay, that's great. Now just fantástico. Solamente tenemos que ver las diapositivas, pero creo que ya vienen en camino. Gracias por la invitación. Aunque no soy científico, soy diseñador. Yo creo que no me calificaría a mí mismo como científico. Voy a hablarles acerca de una de mis ideas para el futuro. Creo que ustedes creen, como yo también creo, que nuestra sociedad ya es una sociedad de datos y los datos fluirán entre nosotros en toda nuestra vida, todas las etapas. Tenemos todas estas áreas de aplicación donde podemos aplicar los datos, el amor, etcétera, pero también tengo una idea sobre el porqué y por qué esto podría tener un impacto. Pero para poder hacerlo, necesito poder mostrarles mi presentación, así que denme un segundo, ya vienen. ¿Tiene una pregunta? ¿Tiene alguna pregunta en el meantime? Okay, that's a great question. So muy buena pregunta. Bueno, he estado aquí hace una semana. Regreso a casa hoy día porque hubo un seminario sobre visualización de datos. ¿Alguien interesa el tema de visualización de datos? Algunos. Bueno, este será el tema de mi charla, lo siento. Hubo un seminario el jueves en la Universidad Pontificia Universidad Católica de Chile sobre la visualización de datos. Y fue un lindo evento. Hubo mucho más asistentes de lo que yo esperaba y significa que es un tema de interés en el país. Era dentro de la Facultad de Diseño y Arquitectura. Yo soy arquitecto, entonces también es interesante para mí. Creo que estaba contando una buena anécdota. A ver, estaba funcionando. Estaba funcionando. ¿Qué pasó? Y ahora ya no funciona. Soy arquitecto y diseñador y por eso el seminario fue interesante para mí, la ubicación del seminario. Y fue fenomenal porque hubo un número de diversas aplicaciones para datos presentados por muchas partes interesadas, organizaciones, ONGs, universidades, ciudadanos. Hay personas que están trabajando en la transformación de datos en valor para la sociedad. Y eso fue fantástico. Hubo tres oradores, yo era uno. César Hidalgo habló acerca de Data Chile, un excelente proyecto. Desafortunadamente no pude estar ahí para esa presentación. Iba a ser el 15 y luego cambiaron la fecha al 8 o 9. Bien, ahora funciona. Bien, vamos directo al grano. Mi punto, como les mencioné anteriormente, es que tenemos una sociedad de datos. Pero a pesar de esta enorme inversión de tecnología de datos, la única oportunidad que tenemos para tener un real desarrollo y tener un gran impacto, como es el título de este panel, en hacer que los datos sean realmente un activo público. Esa es la única opción, a mi parecer, y esto implica dos movimientos diferentes. Por un lado, tenemos que traer los datos al público, que las personas puedan entender. Es la conciencia de los datos. Pero simultáneamente, la esperanza es que las personas tengan el control de los datos y hagan algo con ello. Esto está ocurriendo lentamente, pero esta es la única condición para que algo tenga un gran impacto en la sociedad. Debe ocurrir de manera simultánea. Ahora, las buenas noticias es que este movimiento puede ser guiado y orientado por la disciplina del diseño, particularmente el diseño de la comunicación. Sé que hay muchas escuelas excelentes de diseño aquí en Chile y esto es algo que realmente podemos ayudar como diseñadores, podemos ayudar en estos dos movimientos. Y para estos dos movimientos les voy a compartir tres desafíos que yo puedo ver para el futuro cercano. Algo que es posible, que sí podemos hacer y debemos hacer muy prontamente para poder tener este impacto
impacto social en la sociedad. Primer movimiento, comprensión. Ahora, literalmente esto se puede visualizar como una traducción, un movimiento de traducción. Se traduce la materia, el dato, a otro dominio para que una persona pueda entenderlo. El diseño es una práctica de traducción, por eso la comunicación de diseño o diseño de comunicación lo puede usar, porque usamos textos traducidos a otro lenguaje, es un lenguaje visual muchas veces, para que una persona lo pueda entender que o persona que no tiene el conocimiento del primer dominio. Y mientras más datos se tenga y más y más y más datos entrando, mientras más datos tiene, más necesidad tiene de transformar estos datos en algo diferente, traducirlo a otro lenguaje, otro idioma, para que sea entendible. Pero el punto es que esta es una de las muchas versiones de la traducción que se pueden redactar. Y dependiendo y entregarle un propósito en particular, un contexto en particular al usuario, algunos de estos son más pertinentes que otros y esta es una decisión de diseño, que es mejor o peor entre todas estas versiones del mismo texto y el texto son los datos. Y veo estos tres desafíos que creo que son muy importantes si quieren tener un impacto en la transformación de datos. Lo primero es cómo codificar las características nuevas de los nuevos tipos de datos tienen. Y creo que ya están familiarizados con el concepto de Big Data. Una de las características es la incertidumbre. Hay una incertidumbre inherente en el conjunto de Big Data que usamos. ¿Cómo se visualiza la incertidumbre? Hay un gran número de opciones, pero algunas de estas opciones funcionan y otras no, por lo que depende de muchas variables y no todas son buenas. A mi modo de ver, hay muy pocas que son buenas para que este tipo de incertidumbre esté disponible al público. Alguien también estaba tratando de usar el underdrawing o el dibujo de Android para comunicar esta incertidumbre a la persona promedio, pero tenemos muchos niveles de incertidumbre simultánea con Big Data, y es diferente, y creo que debemos resolverlo rápido, porque es una característica muy importante de Big Data. Y cuando hay un huracán en los Estados Unidos, siempre hay estos artículos que dicen, que dan una alerta sobre la mala comprensión del engaño o la manera engañosa de representar el camino predecido del huracán. Entonces, si la persona no obtiene la información correcta, no entiende perfectamente para dónde podría ir el huracán. Y es similar con los datos. No hay un acuerdo común en cómo se debería representar esta incertidumbre en el Big Data. Y también está la incertidumbre con la cantidad. Estamos muy acostumbrados a trabajar con los datos de red, pero usted sabe que mientras más datos tiene, la visualización llega a ser más compleja en su manejo. Y las personas no entienden y muchas veces aparece esta bola de pelo. Es el problema del patrón de visualización. Más allá de un cierto punto, generalmente no funciona. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay un rango de opciones, funcionan muy bien para que los científicos puedan redactar papers más impactantes o de mayor impacto, pero no creo que esta sea la solución para hacer que la cantidad con la incertidumbre esté disponible para el público. Y es un desafío, algo que debemos y tenemos que hacer. Segundo desafío en la traducción, hacer que las personas sientan este fenómeno. Trabajamos muchas veces con periódicos para poder comunicar la complejidad de fenómenos culturales y hacer que esto esté disponible a los lectores de los periódicos, un público amplio, pero siento que esto no es suficiente, es muy abstracto, está muy lejos del fenómeno que está representando. Entonces siento que las personas quieren contactarse con el fenómeno que está detrás de los datos, y la única forma que podemos hacerlo, la oportunidad que tenemos, es entrar en contacto físico a las personas con los datos en un
contexto que sea significativo para el fenómeno. Y tenemos que hacer esto más. Hay muchas maneras de hacerlo. Aquí hay algunas personas que están haciendo este tipo de trabajo. Y cuando acerca a las personas los datos, les puede pedir que hagan ciertas cosas, que jueguen con los datos. Pueden interactuar con los datos de manera mucho más sencilla y más empática. Y esto lo debemos mejorar para el futuro. Podemos conseguir que las personas jueguen con los datos, la visualización y juegos. Genere una hipótesis, teste sus pensamientos sobre los datos y su tesis, y creo que esto creará un contacto mucho más fuerte, potente con los datos. Número tres, demuestre lo que está detrás de los datos. Este es un desafío muy importante. No tenemos que solamente traducir los datos en sí a estos lenguajes nuevos. También tenemos que hacer que las personas estén conscientes de lo que hay. Como escuchamos a la apertura del Congreso, es abrir la caja negra y hacer que los algoritmos sean visibles y entendibles, no para los expertos, sino para las personas que no son expertas en el tema. Tiene que ver con lo que ellos, qué hacen los procesos de datos en nuestros teléfonos móviles, en nuestros computadores, pero también cómo lo hacen, porque cambia el significado de los datos. Hemos testeado varias aplicaciones, le muestra en tiempo real cuántos bots le están chupando sus datos en ese momento. Entonces hay 83 robots que están chupando los datos y luego envían estos datos a otro lugar. Por lo menos usted sabe que hay algo está ocurriendo en su celular y tal vez puede decidir apagar el celular o no. Esa es decisión suya. También usamos los algoritmos de Facebook. No sé si ustedes saben, pero si es que no ven a su amigo escribiendo en su muro, no es porque ya no esté escribiendo o no, es que Facebook decidió que esto ya no es relevante para usted. Pero usted no sabe exactamente cómo va cambiando esto. Entonces nosotros generamos esto con un estudiante de magíster, una aplicación que le muestra en cada 10 minutos cómo cambia la posición de un post. Va cambiando, y si está muy abajo en la lista, usted no lo ve, pero si está primero en la lista, usted lo va a ver. Y esto cambia cada 10 minutos o más. Y esto es lo que usted no sabe, pero debería saberlo. Y usted ahí decide qué hace con Facebook, una actualización en status, menos noticias, más amigos y familiares. Y también cómo lo hacen, cuál es el comportamiento, la conducta de la data que está analizando el posicionamiento del estatus. Y también está la perspectiva de Black Mirror, y la caja negra es muy negativa, ¿cierto? Pero yo soy diseñador, debería ser positivo. Google tiene una iniciativa que dice que Machine Learning debe ser más transparente. Creo que esto es una señal positiva. También generaron algunas plazas de juego donde usted puede testear los algoritmos y ver cómo funcionan. Y también tenemos esto. ¿Entiende cómo funciona el algoritmo? ¿Usted de verdad lo entiende? ¡Wow! Ahora, para mí, ¿cuál es el punto? Bien, perfecto. Si usted es científico, tal vez usted lo sea. Puede entenderlo. Pero, ¿qué ocurre con la persona promedio que entregan datos a ese algoritmo que ellos no saben lo que está ocurriendo con ese algoritmo? Creo que existe mucho espacio. Cuando escriben, permiten que cualquier persona entienda de mejor manera cómo los algoritmos interpretan los datos. Esto no está ocurriendo. Ahora, el primer movimiento fue datos. El segundo movimiento lo voy a hacer más rápido, es más importante, es más a largo plazo. Pero esto es donde realmente van a ver cambios e impactos, que las personas estén en control de los datos y puedan así hacer algo con los datos. Tres desafíos. El primero es como traer el diseño a las personas. Lo primero era mover los datos con un proceso de traducción, pero ahora le estamos entregando la oportunidad a las personas de ser diseñadores ellos mismos, y esto está empoderando a las personas a través del diseño. Esto lo puede hacer mediante la educación. Eso es lo que hacemos nosotros.
Es exigente, es demandante, no es sencillo crear un programa que enseñe a las personas y luego que esto se masifique en las competencias, pero construir un perfil que realmente pueda transformar a los datos en algo significativo para un gran número de personas interesadas o partes interesadas es difícil. Por supuesto, esto requiere educación interdisciplinar y en nuestro curso, mezclamos todas estas disciplinas en un solo curso. No es sencillo, es muy exigente, muy demandante. Al final del curso están felices, no están felices por los resultados, sino porque está acabando el curso, está terminando. Y para reunir todo esto en un solo curso es muy difícil, pero tenemos que hacer eso aún más, tener un diálogo interdisciplinario, tener una perspectiva holística y desafiar los juicios éticos con temas sociales. Y ahora, el segundo desafío es una transferencia de conocimiento. La educación es para algunas pocas personas, y en 13 años capacitamos a 500 estudiantes que salieron haciendo este trabajo, tal vez. Pero hay muchas otras maneras de hacerlo. También jugamos mucho con Design Sprint. Entonces, por una semana, trabaja con diferentes partes interesadas y en conjunto con ellos generan o crean algo. Aquí tenemos algunas imágenes del Design Sprint que hicimos con humanistas digitales que estudian filosofía, historia, literatura mediante los datos. Y en una semana hicimos algo en conjunto. Pueden ver. Es increíble lo que se puede hacer si es que transfiere algo de conocimiento y herramientas de diseño y pueden jugar con los datos desde el principio y en una semana han creado algo importante. Aquí podemos ver otro taller de Design Sprint que hicimos en Carnegie Mellon, trabajando en uno de sus proyectos. Compartiendo el conocimiento de esta manera es muy exitoso y lo queremos seguir haciendo. Creo que también podemos extender este formato a los ciudadanos. Si existen otros países, ¿por qué no abrimos talleres donde ciudadanos pueden jugar con los datos y herramientas de visualización, de diseño, para poder entender datos para un propósito específico? Y esta puede ser una evolución de Design Sprint y tener un lugar donde se pueda hacer. Último desafío, crear más herramientas. Comenzamos hace algunos años creando una herramienta de fuente abierta para que cualquier persona pueda generar visualización. Y puede alimentar sus datos de manera segura al sitio web. Probablemente no es para todos, pero es algo definitivamente que extiende las competencias de diseño y pone a las personas en control de sus datos y pueden hacer algo. Esto es otra cosa que es usado por académicos, pero queremos impulsarlo aún más y que esto sea aún más sencillo de manipular para el ciudadano promedio. Creo que ya se me acabó el tiempo, pero quiero dejarles con una iniciativa a la que nos unimos hace poco. Se llama Public Data Lab. Creo que la misión de este laboratorio está muy cercano a la esperanza y el mensaje que les quiero dejar a ustedes. Es facilitar lo más posible el involucramiento democrático y debate público sobre el futuro de la sociedad de datos. Y esto es algo que el diseño puede hacer. Por favor, vengan a nosotros como diseñadores, no necesariamente a mí. Ustedes tienen muchos socios aquí y aliados aquí porque tenemos desafíos que podemos abordar en conjunto. Muchas gracias.